La situación de los docentes y la situación de la educación son temas que hoy en día y diariamente vamos viendo cómo se ponen sobre el tapete. Año a año vemos que hay problemas con las cuestiones paritarias y año a año vemos también reclamos por diferentes tipos de situaciones que se van dando, cuestiones edilicias, cuestiones de que las actualizaciones en la materia paritaria o salarial no llegan a competir con la inflación lo suficiente, que el salario no alcanza, o también pasa que se habla acerca de que la educación está en decadencia. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de estar en conversación con el diputado Attilio Benedetti, que estará con nosotros tratando de vislumbrar de qué manera se está tratando de desenredar esta maraña de problemas que venimos acarreando desde hace décadas, podríamos decir. Attilio, bienvenido al programa. Bueno, Alejo, bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, escuché tu introducción, realmente el tema docente es un tema complejo, difícil, conflictivo, y ha habido novedades en esta semana, novedades locales, por llamarlo de alguna manera, provinciales, porque ha habido fuertes reclamos por la recomposición salarial, un aumento que ha otorgado el gobierno provincial del 30%. Por decreto, sí. Sí, por decreto, que es realmente me parece una cifra significativa. Y por otro lado, en el Congreso de la Nación, que tuvimos dos temas docentes, yo digo, sumamente importantes, los dos. Tuvimos, por un lado, un compromiso que teníamos de trabajar sobre mejorar el ingreso de los docentes universitarios. Los docentes universitarios dependen del presupuesto nacional. Los Bien. docentes En Buenos primarios. Aires hay movimiento de paro incluso en las universidades. Sí, bueno, pero digo lo siguiente: nosotros ayer dimos media sanción a una recomposición docente, a una recomposición de los sueldos docentes. Digo esto, es un tema que me adelanto, iremos a hacer tratados de degenerados fiscales, seguramente por el gobierno, pero nosotros creemos que en el orden de prioridades, bueno, la recomposición de los sueldos docentes tiene que ser una de las prioridades, así que por eso hemos avanzado en ese sentido. Vuelvo a insistir con esto, Alejo. Los sueldos docentes universitarios dependen del presupuesto nacional. Los sueldos de los docentes primarios, secundarios, etcétera, dependen del presupuesto provincial. Es un tema que también la Nación fortalecía esos ingresos para pagar a los docentes, pero esencialmente, y ahora vamos a hablar de la esencialidad también, dependen del presupuesto provincial. Es decir, las provincias tienen que ofrecer tres servicios esenciales a los ciudadanos que Educación, son seguridad, seguridad, salud. salud y educación. Y lo que nosotros hemos hecho también, y que yo estoy, la verdad que con mucha tranquilidad de conciencia, con lo que he hecho, hemos votado, hemos dado media sanción por una amplia mayoría, 131 votos, a instaurar a la educación como un servicio esencial. Es decir, esto tiene la obligación de brindarse este servicio más allá de las legítimas reclamos que pueda querer hacer el sector, en fin, pero se lo pone de alguna manera en la categoría que también tiene los servicios de las fuerzas públicas, la policía, y lo que tiene también el servicio de salud, que tienen la responsabilidad de cualquier manera brindar este servicio a los hospitales y la salud pública. Claro, el proyecto de ley lo cataloga como servicio estratégico esencial. Este momento, porque para cada cosa hay momentos, y en este momento justamente estamos en una etapa donde hay conflictos a nivel nacional y hay conflictos a nivel provincial. ¿Es el momento como para justo poner algo en donde
Porque incluso estoy completamente de acuerdo en esta cuestión de que es un servicio estratégico esencial que tiene que prestar el Estado. Muchas veces pasa que en la salud se hacen los paros, pero dejan una pequeña guardia que esté atenta. Entonces se termina cumpliendo con con el sistema. Distinto es la seguridad, donde tienen otro formato de estructura jerárquica y de organización. Entonces, cuando se plantea esto en este momento, está caliente la cosa, vamos a hablar en términos más, un poco más criollos, cuando está caliente la cosa, ¿no termina siendo tomado como una provocación? No, pero de ninguna manera. Y será oportuno el momento que en la complejidad de la composición legislativa, donde incluso el bloque mayoritario tiene 30 y pico de legisladores, el bloque de gobierno, perdón, de la Libertad Avanza, se reunieron 131 voluntades de los distintos espacios políticos. No, este es un tema trabajado por gente que conoce mucho el tema de educación, de distintos espacios políticos, fundamentalmente del radicalismo. También el exministro Finocchiaro ha trabajado en esto, pero muchos referentes del radicalismo, siempre consustanciados con los problemas de la educación en la Argentina, y hemos logrado este consenso. Así que, no es. Lo que sí puedo aceptarte es que, en particular acá en Entre Ríos, llega una noticia de estas características, una decisión de estas características, en un momento de mucha discusión por la cuestión salarial, ¿no? Que es un tema recurrente, pero bueno, obviamente que con esta necesidad de ajuste en las cuentas fiscales se ha agravado este año. La verdad que estamos con muchísimos problemas, porque no hace falta que yo diga, pero digo, no resistía más el sistema de resolver los problemas emitiendo plata, hubo que parar la maquinita, hubo que lograr un equilibrio fiscal y están crujiendo todos los presupuestos, porque estábamos con un Estado sobredimensionado. Esto no es culpa de los docentes, por supuesto, pero es doloroso, bueno, llevar a encajar los gastos con los recursos, y por eso hay un gran trabajo de priorización, y por eso tiene una enorme responsabilidad también el gobernador, porque bueno, tiene que priorizar recursos, tiene dificultades en muchísimos frentes de la administración, y obviamente que ha decidido priorizar el tema docente, porque un aumento en este plano de estabilidad en el que estamos ingresando, felizmente, del 30% es un aumento más que significativo. Atilio, continuando con esta parte de la charla y dejando lugar a esta cuestión del servicio estratégico esencial, ¿tiene expectativas de que avance positivamente en la segunda cámara? Bueno, nosotros hemos hecho nuestra parte. Yo no puedo garantizar cuál va a ser el resultado de esta sanción o de esta media sanción de ley en el Senado de la Nación. No podría, Alejo, adelantarme. Sin duda va a ser un tema de amplio debate. Como dice Adorno, mi futurismo no hago. La composición política del Senado es diferente a la Cámara de Diputados, pero bueno, yo creo que se abocarán prontamente a este tema. Es un tema, para mí, muy importante para la Argentina. Tenemos que salir de esta situación en que los chicos son rehenes y la educación pública cada vez tiene mayores dificultades y produce mayor segmentación en la sociedad, porque quienes tienen recursos terminan llevando a sus hijos a institutos privados. Y entonces se produce una... ¿Y quiénes se perjudican? Se perjudican quienes tienen menores ingresos, quienes tienen más dificultades. Ahora, por eso es un tema complejo. A mí me parece que empezamos a resolver un problema. Ahora, esto que digo no quiere decir de que no hay que atender la buena remuneración de los docentes. Es decir, son dos cosas distintas. Tienen que ir encendiendo paralelas y simultáneas. Atilio, por último, esta cuestión salarial, vamos a ir al tema este, que es lo que nos queda dentro de este tintero
de charla. El tema salarial, como bien dice usted, están las paritarias que se van reabriendo cada vez más, más veces en el año por una cuestión de la inflación, de cómo va siendo un problema cada vez mayor en la Argentina. Hoy se está tratando desde el Gobierno Nacional de poner el foco para que la inflación vaya cayendo. Pero una de las cuestiones que está pegando fuerte es en el poder adquisitivo de las personas, tanto de los asalariados como de aquellos que trabajan de forma autónoma o monotributistas o que están trabajando haciendo changas y en negro. Cuando nos encontramos que hay un sistema de paritarias, ¿sí?, de negociaciones, de conversaciones, que casi siempre tienen un periodo de tiempo amplio para desarrollarse, pero parece ser que siempre las negociaciones empiezan cuando ya arrancaron las clases, entonces termina siendo todo un problema, porque las medidas de fuerza que se pueden tomar en el momento en el que pasa eso es en plenas clases. Al sacarle como servicio estratégico la posibilidad del paro, o del paro pasivo, inactivo, que sería de no ir a dar clases, se le está quitando un recurso de fuerza al sistema sindical. Cuando se hace por decreto el aumento salarial, se está quitando la finalidad de la paritaria. Entonces, mi pregunta es, llevamos muchísima cantidad de años, porque creo que desde que tengo uso de razón, las paritarias no alcanzan o llegan y se desactualizan casi inmediatamente. Y los sueldos son magros, es clarísimo y todos somos conscientes que los sueldos mínimos de los docentes en la provincia son menores que lo necesario para estar en el límite de la pobreza. Entonces pregunto, ¿no hay, porque por ingenuidad pregunto, ¿no hay ahí una especie de desinterés en una solución real y definitiva al problema este? No, yo no pienso esto, Alejo. Yo realmente creo que tengo muchos años dando vuelta a la cuestión política. Creo que el cambio de gobierno y la irrupción de Milei en la plana nacional obedeció a un hartazgo de la sociedad en un esquema que no era más que era dar satisfacción a todos los sectores, a todas las demandas, pero que no había los recursos. Bueno, así que entonces ahora hemos entrado en un esquema nuevo, novedoso, que es arreglarse con los ingresos que hay. Entonces, bueno, esto es muy complejo de hacerlo, porque estamos, es como en una familia que está sobregirada, que gasta más de lo que puede gastar, y entonces cuando hay que empezar a hacer ajustes es bastante duro, porque uno cree que todas las cosas son indispensables. Así que, bueno, en esta situación estamos. En esta situación también se ha producido un corte que es, las provincias no están recibiendo ninguna asistencia adicional del gobierno nacional. Hay que arreglarse con lo que le corresponde con la coparticipación. Entonces, en función de eso son los recursos que tienen. Después, con esos recursos, yo no tengo ninguna duda que el gobernador Frigerio, si pudiera, estaría resolviendo los problemas y dándole satisfacción a todos, pero tiene problemas con las rutas, problemas con los hospitales, problemas con la fuerza de seguridad y obviamente con los docentes. Entonces, está claro, y la claridad de que realmente no hay plata está empezando a verse absolutamente ahora, y no hay ayuda extraordinaria. Entonces hay que arreglarse con los recursos que hay, vuelvo a insistir con esto, y lo que tenemos más años, sabemos que la otra forma, cuando una provincia, un estado provincial, no tiene más dinero, es emitir bonos. Bueno, ya tuvimos una muy mala experiencia con bonos en esta provincia, porque es un papel, en definitiva, que luego deteriora su valor también. Así que, bueno, me parece que hay allí un periodo de adaptación y de comprensión entre los que tienen la responsabilidad de conducir y quienes legítimamente están peleando por sus ingresos. Pero tenemos una provincia con muchísimas dificultades, con una caja de jubilaciones que produce déficit, que se está llevando el déficit de la caja de jubilaciones, la mitad de los ingresos
que por todo concepto tributamos todos los entrerrianos. Entonces, una situación compleja, donde no hay ayuda externa, bueno, allí yo tengo confianza, francamente, en que se van a ir alineando las cosas, pero no hay duda que estamos en una situación difícil en este momento. Agrego esta chapa porque lo mencionó varias veces. No hay ayuda externa, no hay ayuda del gobierno nacional. Cuando sacaron el FONID, el gobierno actual nacional sacó el FONID, ¿usted lo toma como algo negativo? Nosotros estamos discutiendo, digamos, y estamos acompañando como legisladores nacionales, y en esto estamos trabajando en yo diría, sintonía con el gobernador, bueno, para todo lo que tiene que ver reequilibrar los ingresos provinciales, ¿no? Y en esto estamos en sintonía con el gobernador, y por eso estamos priorizando, y por eso estamos tratando de dar distintas prioridades y, bueno, y acompañando al gobierno provincial en los reclamos, incluso que ha hecho por la vía judicial, para recursos que se le adeudan a la provincia. Es una situación de equilibrio complejo, y estamos en línea con la estrategia que lleva adelante en este sentido el gobierno provincial, que no solamente tiene problemas del FONIN, sino que tiene problemas de fondos destinados a subsidios al transporte, que tiene problemas de fondos destinados a subsidios de la energía, y que tiene problemas también con recursos que venían para mantener rutas nacionales. Es decir, la complejidad es enorme, y eran todos envíos extraordinarios por encima de lo que corresponde de coparticipación. Y vale la pena decir, Alejo, que con la pérdida del poder adquisitivo, esto tiene el correlato en una pérdida también de los ingresos tributarios naturales. Entonces estamos con una caída de la actividad económica de más o menos el 20%, y eso repercute, es decir, también en el ingreso automático que tiene la provincia de coparticipación nacional. Así que por eso digo, hay una complejidad, yo creo que la mayoría de la gente entiende, del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y también del esfuerzo que está haciendo el gobierno provincial. Yo soy optimista, pero esto no quiere decir de que no sea doloroso el tránsito a una situación de razonable equilibrio, que es lo que precisamos para tener tranquilidad todo, y para que también tengan tranquilidad y previsibilidad el sector docente. Atilio Benedetti, muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias, Alejo, hasta cualquier momento. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442-457478. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisa con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braseros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. Primero de mayo, 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Nos trasladamos a Paraná a través de esta comunicación vía Zoom y estamos con Sofía Cáceres Esforza, que es docente universitaria y es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Entre Ríos, con quien vamos a poder estar dialogando acerca de la situación docente, de estos conflictos que están habiendo en el día de en esta semana. Frigerio estuvo en Gualeguaychú, donde ACMER hizo una movilización de protesta tipo escrache, que impidió que pudiera desarrollar con normalidad su agenda del día, justamente por este tema. Los salarios docentes no alcanzan, el presupuesto no es suficiente y las soluciones no están en el horizonte cercano. Entonces, queremos conversar con Sofía para que nos cuente un poco cómo está viviendo esto, cuál es el plan de lucha y cuáles son los reclamos que, lógicamente, son legítimos, pero que, obviamente, hay, la caja es corta y hay que ver cómo se prioriza la utilización de la caja de Entre Ríos, cómo se gestionan las cuestiones nacionales para que los fondos vuelvan a aparecer con la asistencia. Sofía, gracias por este tiempo que tenemos. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, a ver, un par de cosas. Bueno, las universidades venimos en un plan de lucha, particularmente nuestro sindicato Citradu, bueno, viene denunciando el deterioro salarial en gobiernos anteriores. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el periodo de Milei, ¿no? El proyecto de Milei, nosotros creemos que es un proyecto, creemos, no, lo ha dicho él, ¿no? Públicamente, él y sus ministros, es un proyecto completamente privatizador. Y entonces, bueno, en ese sentido, lo que ha hecho es arrojar a las universidades nacionales a un ahogo presupuestario, ¿no? Y a la docencia y trabajadores no docentes también, no aumentando el presupuesto, no dando aumentos salariales acordes a la inflación y demás. Y esto se da en un contexto devaluatorio, de tarifazos, de suba de los servicios, de alquileres desregulados, de inflación. Entonces, bueno, obviamente que el deterioro, el salto del deterioro es aún más profundo. En relación, por ejemplo, a lo presupuestario, digo, la marcha del 23 de abril, que fue histórica, logró arrancarle al gobierno de Milei, que decía que no iba a dar nada, que no iba a negociar nada, un aumento presupuestario, un compromiso, aumento presupuestario para el segundo semestre, que todavía, bueno, las universidades están teniendo muchas dificultades para cobrarlos, ¿no? Pero que fue obtenido gracias a esa lucha masiva, no solo de la comunidad universitaria, sino de toda la población. Digo, los que marchamos ese día no éramos todos universitarios, sino que había un gran porcentaje que eran, nada, personas que creían que la defensa de la universidad pública era central y que la universidad pública argentina es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, incluso con sus problemas, sus dificultades, con cosas que uno quiere y creo que debe mejorarle. Pero bueno, para poder discutir qué hay que mejorar, primero tiene que existir, ¿no? Y lo que está en discusión hoy es que eso exista por la falta de presupuesto y también, obviamente, por el deterioro salarial. Nosotros hacemos un cálculo que los docentes universitarios, los trabajadores universitarios, hemos perdido contra la inflación entre un 60 y un 100%, ¿no? Hoy un jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva, que nosotros tomamos por ahí, uno puede tomar muchos cargos y ejemplos, pero bueno, tomamos ese a veces porque es como, bueno, la mitad de lo que de la carga máxima que se puede tener y es un cargo que, bueno, que tiene que trabajar y hacerse cargo de comisiones, ¿no?
Hoy un jefe de trabajos prácticos con dedicación parcial o semi-exclusiva está ganando 360 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso expresa, digo, los cargos más, los cargos iniciales están en 140 mil, 180 mil pesos. Entonces, bueno, creo que eso expresa también el deterioro del que hablábamos y la realidad que expresan muchos compañeros y compañeras, que es que hoy en muchos lugares, primero en todo el país, ¿no? Hay muchos docentes que están renunciando a sus trabajos porque no les rinde. O sea, porque en muchos casos, acá mismo, ¿no? El martes, en el marco del paro de 72 horas, fuimos a acciones y fuimos a una charla en bioingeniería. Y por el precio del transporte, hay muchos, compañeros docentes nos contaban que hay muchos que están discutiendo si seguir o no, porque bueno, terminan pagando para trabajar, ¿no? O sea que una de las Cada 8 primeras días. consecuencias, ahí tenemos una primera Sí. consecuencia inmediata de toda esta política que continúa o se profundiza durante este gobierno, que viene de los gobiernos anteriores, como bien mencionabas, y que la primera consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo, pero absoluta, porque es directamente absoluta, y hablar de 170 mil pesos para un salario inicial es hablar de que no te alcanza ni siquiera para pagar el alquiler. Y en segundo término, la segunda consecuencia que estás vislumbrando es el vaciamiento de los cargos. Sí, efectivamente. O sea, acá, bueno, la Facultad de Ingeniería de en esta costa, digo, en Paraná, está en una ciudad que está pegada a Paraná, que es Oro Verde, que es más bien una ciudad universitaria. Entonces, muchos docentes viven en Paraná y demás, y bueno, hay un pasaje de colectivo está 1.000 pesos, o sea, uno solo, y de vuelta 2.000, No está ¿no? Si uno contemplado tiene el que ir. viático. No, no, pues, no, es que las universidades, las facultades han recortado todo lo más posible esas cosas porque no hay presupuesto. O sea, no hay, cuando nosotros decimos no hay presupuesto, decimos que no hay presupuesto para estas cosas. O sea, no solo para la luz, para el gas, para el funcionamiento básico, sino también, por ejemplo, para hacer un reconocimiento de viáticos o para, por ejemplo, proyectos de extensión, de investigación. Digo, lo que se aprobó, tuvo media sanción el otro día, ayer en el Congreso. Bueno, contempla, obviamente, después obvio, hay que estudiar bien cómo es el proyecto, pero la idea es contemplar todos estos aspectos porque la universidad no es solamente, no digo. La universidad pública no es un enseñadero, o sea, uno no solo da clases y le enseña cosas, sino que tiene investigación, tiene extensión, tiene programas, digo, es mucho más que eso. Enraizamiento Vos, con la cuestión laboral, es decir, te por supuesto, y provee eso labor. es una conquista de algo histórico que tiene la Argentina, que fue la reforma del 18, Y en que todo tuvo un caso es un trabajo, impacto. porque el Estado también, cuando hablamos acerca de esta era Milei, donde se habla acerca de que el privado es el que habría que potenciar, el Estado le exige al privado, a una empresa privada, que cumpla. Tiene que cumplir con determinados derechos que es del trabajador, que es pagarle el viático, que se asegure un salario digno, que tenga las condiciones dignas de trabajo. El empresario lo persiguen por todos lados. Por algo se habla muchas veces de lo que sería la persecución judicial a los empresarios. Es decir, hay tanto contemplado que el empresario no puede hacer que se termina comiendo juicios porque no está haciendo las cosas como corresponde. Pero fíjense que en la cuestión estatal, el mismo Estado que te persigue por eso no cumple con su propia predicación. Es una cosa medio insólita a veces eso. Pagar bonos para cumplir, tratar de compensar y hacer todo en negro esa parte, que el Estado pague en negro es una cosa que a veces queda fuera de lo que uno. Perdón, estoy reflexionando mientras Sí. conversamos, pero queda como fuera de lo que uno espera de aquellos que nos están gobernando. Bueno, sí, el Estado siempre ha sido uno de los principales precarizadores y bueno, hoy los docentes de Entre Ríos están en lucha justamente, por ejemplo, porque Frigerio les ha ofrecido, además de un porcentaje muy por debajo de lo que necesitan,
bonos, sumas en negro y en cuotas encima, ¿no? Y yo quería agregar algo a lo que vos dijiste al principio y demás, que yo discutiría la idea de que no hay plata, porque caja hay, o sea, si vemos, por ejemplo, la plata que está manejando ahora para fondos reservados la CIDE, ¿no? Que se le dio y que fue un escándalo. Si vemos las exenciones impositivas que va a implicar el RIGI y acá en Entre Ríos el RINI, o sea, eso es toda recaudación, por ejemplo, que el gobierno no va a hacer y que va a hacer todo a favor de las empresas y los grupos concentrados. Entonces, es evidente que hay un ajuste y que el ajuste lo estamos pagando los trabajadores, lo está pagando no solo los trabajadores del Estado con aumentos por debajo de lo que necesitamos, sino lo está pagando, qué sé yo, el comerciante y demás que tiene que pagar todos los meses 5 o 6 veces más de servicio, ¿no? De luz, de gas, que tiene que pagar más impuestos, que paga el IVA, por ejemplo, en todo lo que consume. Bueno, todo eso que pagamos los trabajadores, se los estamos pagando a favor de las empresas y los grupos concentrados que van a venir a todo el territorio del país a explotar nuestros recursos sin pagar impuestos y además sin generar, porque la mayoría de las, está estudiado que la mayoría de las inversiones que van a venir no van a generar demasiado empleo. Entonces es evidente que hay un modelo de país que está pensado y que está basado en la desigualdad, que no es nuevo, digo, porque tampoco es que veníamos, ¿no?, de un momento en el que, bueno, todos Totalmente. estábamos en el mejor de los mundos, pero claramente profundiza ese camino, profundiza el rol de la Argentina a nivel internacional como un país primarizado, con economía primarizada, y que claramente nos está haciendo a los que vivimos de nuestro sueldo y que cada vez podemos vivir menos, pagar ese ajuste, ¿no? Entonces me parece que eso también, porque digo, toda esa plata se va a otro lado, digamos, hay otras prioridades que no son la educación, que no son los trabajadores, y bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso, ratifico y rectifico lo que quizás se interpretó. Yo hablaba, hay una caja. La caja está más chica que en otros momentos la caja que hay. El tema Sí. es en qué se prioriza esos Exacto. gastos. Y justamente vos lo que estás planteando es eso, se está priorizando hacia lados que benefician a unos y están perjudicando directamente a los trabajadores. Ahora, continuando con esta charla, quisiera ir a la parte más pragmática, es decir, a cuáles son los movimientos de acciones que a continuación tienen por delante ya previstos en este conflicto que está vigente. Bueno, nosotros tenemos un mecanismo que es, bueno, votar en asambleas y en discusiones nacionales y demás, pues bueno, al ser trabajadores nacionales, digo, hay como distintos niveles, ¿no?, de coordinación. Bueno, esta semana que está terminando, nosotros tuvimos como una especie de no inicio, si bien en la UNER, acá en Entre Ríos, ya muchas facultades habíamos comenzado, habíamos empezado a tomar exámenes, clases y demás, se puso una fecha a nivel nacional, que era el 12 de agosto, para hacer un no inicio que fue un paro de 72 horas, que fue en todo el país contundente. Yo ayer tuve plenario de secretarios generales de CONADU Histórica, que es nuestra federación nacional, y todos los compañeros de una punta a otra diciendo que, bueno, que realmente había sido masivo el paro. Y bueno, la semana que viene hemos votado, ¿no?, en asamblea aquí, y para la semana que viene se ha definido un paro de 48 horas, 20 y 21. Que bueno, obviamente nosotros desde Citrado estamos convocando a que nada, en cada unidad académica, en cada facultad se organicen para hacer reuniones, asambleas, para discutir cómo vamos a construir el plan de lucha que necesitamos para defender la universidad pública y que bueno, tiene también en la mira hacer una nueva marcha federal, porque bueno, creemos que eso ejerció una presión, ¿no? Fue una marcha histórica que tiene la dificultad ahora de que, bueno, tenemos que tratar de ser cada vez más, ¿no? La próxima marcha y que, bueno, sería a mediados de septiembre. Entonces, bueno, esa es la semana que viene, como decía, 48 horas. Acá en Paraná vamos a hacer una asamblea interclaustro en la Facultad de Trabajo Social a las 3 de la tarde el miércoles, pero que son abiertas, ¿no? Las asambleas, eso es lo que tiene la universidad pública, ¿no? Hay asambleas, demás, y puede sumarse y entrar cualquiera. Y bueno, para pensar clases públicas y acciones de visibilización para que, bueno, nuestro reclamo llegue a todos lados.
Sofía, última pregunta. En el bloque anterior estuvimos hablando con Atilio Benedetti, diputado nacional, que comentaba que está avanzando dentro de la legislatura el aumento salarial para las universidades, para los trabajadores de las universidades, y que eso vendría a ser como una solución para este problema. Si está en proceso eso como él estaba planteando, ¿por qué se continúa con con las medidas de paro? Bueno, Benedetti primero que explique por qué votó la esencialidad de la educación, que lo único que va a hacer es coartar el derecho a la huelga y al paro que tenemos los trabajadores de la educación y que sabemos que no sirve para nada porque ya preguntémosle a los trabajadores de la salud si le mejoró en algo las condiciones laborales y de vida que hayan declarado esencial la salud. En ese sentido, lo que se votó, como decía ayer, es un aumento bimestral presupuestario que incluye algo de salario, pero que va a estar sujeto aparentemente al poder ejecutivo y que es bimestral en relación a los índices de inflación. Y eso no recompone la del salario, ¿no? Y por eso nosotros insistimos. Y además, ayer tuvo media sanción, falta todavía el Senado, y a su vez, Milei ya anunció que ya se sabe, lo dijo, que lo va a vetar, ¿no? Entonces nosotros creemos que si no presionamos, que si no hacemos fuerza para que efectivamente salga el presupuesto, pero también salga la recomposición salarial para los docentes, eso va a quedar en la nada. Y creemos que si ayer se pudo dar un paso en ese sentido, fue y es gracias a la presión que ejercemos los trabajadores y toda la comunidad y el pueblo argentino en defensa de la universidad pública. Porque si no, esto no estaba en agenda, sino esto, digo, las maniobras que ha tenido el gobierno, incluso la oposición. Y de esto hablo sobre todo del radicalismo que maneja muchas de las universidades como gestión. En relación al 23 de abril, por ejemplo, fue pasmoso. Digo, estaba la marcha, no sé si se acuerdan, pero estaba la marcha y unos días antes salió el sector, el rector de la UBA y el bloque radical diciendo que habían arreglado para la UBA un presupuesto, ta, 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 y que bueno, que había cerrado el conflicto. ¿No? Entonces nosotros como trabajadores estamos muy alerta a eso, porque el conflicto no se cierra porque haya unas migajas para presupuesto, sino que nosotros necesitamos una recomposición salarial y un presupuesto real y genuino para la universidad pública. Bueno, te agradezco por toda la comunicación que estuvimos teniendo. Vuelvo, y me queda siempre en remanencia esa pregunta que hago retórica, que es, después de tantas décadas de estar peleando por lo mismo, que año a año seguimos encontrándonos con los mismos conflictos que se evidencian, que son las cuestiones paritarias, que quedan siempre desactualizadas casi inmediato a que se termina haciendo un acuerdo, o que se hacen acuerdos casi en contra de lo que las bases dicen, me pregunto si verdaderamente hay una voluntad de aquellos que nos representan en gobiernos y nos representan en sindicatos, si verdaderamente están tratando de encontrar una solución o simplemente van tapando con una alfombra la mugre y nuevamente cuando vuelve a surgir buscan la forma de taparla nuevamente. Esa es la pregunta retórica que se la tiré también a Tilio y ahora te la planteo a vos. Si tenés algo para decir al respecto, estaría bueno. Sí, yo creo que hay una profundización cada vez más de una desconexión de las dirigencias políticas y sindicales con las bases, digo, ¿no? Eso se expresa para mí también a partir del 23 de abril. Nosotros hicimos una marcha tremenda donde había un montón de gente y a los días había diputados haciendo arreglos, o sea, transando para la ley base, digo, ¿no? Desoyendo lo que fue ese reclamo generalizado en el país. Entonces, me parece que eso, y se expresan los índices de participación, de apatía, ¿no? Y en relación a las dirigencias sindicales también un poco pasa lo mismo, digo, ¿no? Se desbordan y demás. Nosotros tratamos de ser, obviamente, por eso decía hoy, convocamos asambleas, discutimos. Yo no sé, yo soy secretaria general del sindicato, pero dentro de 3 horas tengo que ir a dar clases, digamos, ¿no? No tengo ninguna licencia gremial ni nada por el estilo. Entonces me parece que esa desconexión se expresa obviamente por ejemplo, en el voto a Milei, ¿no? De esta idea de, bueno, un outsider y demás que viene a romperlo todo. Y me parece que, bueno, que tiene que ver también con una forma, una crisis que hay a nivel internacional, de crisis del régimen en general, digo, ¿no? No tenemos
Tenemos unas alternancias, ¿no? En los gobiernos y demás que expresan, bueno, que ningún proyecto político se puede consolidar demasiado en el tiempo y que tiene que ver con una crisis también sistémica más general del capitalismo, ¿no? De los recursos naturales, de la forma de trabajo, de la imposibilidad de seguir extrayendo los mismos niveles de ganancia, ¿no? Todo eso se expresa en una crisis de representación y una crisis del régimen que no solo afecta a los partidos tradicionales en todo el mundo, digo, ¿no? Sino también a las dirigencias sindicales que, bueno, que expresan, sobre todo las burocracias sindicales, ¿no? Bueno, que expresan obviamente, digo, un contexto de crisis y la CGT y las CTAs no llamando a paros generales, sino por el contrario diciendo que tienen que negociar y van a negociar la reforma laboral, ¿no? Que nos hace pelota a todos. Entonces me parece que eso es un síntoma de la descomposición, ¿no? De ese vínculo que cada vez existe menos, pero bueno, por eso nosotros decimos que por eso es tan central la organización por las bases, digo, yo creo que el conflicto acá de los docentes lo expresa, digo, ¿no? Los docentes están saliendo a escracharlo, por ejemplo, a Benedetti, a escracharlo a Frigerio, ¿no? A buscarlo y decirle, bueno, esa base, esos docentes que hoy no aguantan más por la situación total de pobreza y demás, bueno, me parece que es la forma de la organización por la base, la única que va a poder expresar y profundizar, bueno, la representación que necesitamos, ¿no? Sofía Cáceres Esforza, muchas gracias por haber estado en el programa. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya regresamos con mucho más territorio político. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442-457478. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
este invierno, es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisa con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braseros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. Primero de Mayo 145, Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. Desde la década del 90 impactó en nuestro país el Internet y de allí fue todo un proceso en donde fue evolucionando. Empezaron las redes sociales, los contactos en vía telefónica por Wi-Fi y bueno, en fin, toda una hecatombe que nos lleva a una realidad hoy en donde prácticamente vivimos en la era virtual, ¿no? Está con nosotros Florencia Milito, a quien le damos la bienvenida, un gusto saludarte. Gracias, gracias, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Podríamos llamar realmente que esto es una era digital? Yo creo que sí. También lo que se habla mucho es de una era mixta, ¿no? De que la convivencia es un poco presencial y un poco digital o online, ¿no? Podríamos decirle también. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos todo el tiempo, hasta cuando estamos interactuando personalmente, muchas veces hasta estamos interactuando online o de forma virtual. Entonces, esta era digital no es para toda nuestra vida, pero sí nos atraviesa bastante. Y no sé si a nuestra edad, pero a los adolescentes los atraviesa un totalmente, montón. Sí. Niños y adolescentes. En donde el contacto con las pantallas es prácticamente un 90%, por decir, por tirar una cifra. Sí. ¿No? Donde incluso estamos comunicándonos y estoy hablando con vos y estoy con... ¿No es cierto? Exacto, exacto. Y la necesidad constante, ¿no? De tener eso que nos respalde en un montón de cuestiones. A veces nos pasa que, a ver, esto no lo sé, a ver, y ya enseguida, ¿no? Agarras el teléfono y decís, lo voy a chequear. Y bueno, ya te digo, a nosotras que no, por lo menos yo no nací con nada digital, ni siquiera con celular ni computadora, no existía internet. Pero a los chicos que ya nacen, los niños, las niñas que ya nacen con esto, es algo ya desde los primeros años que tienen este acercamiento, ¿no? Sí, es un chip incorporado en donde la comunicación pasa a ser absolutamente digital. Sí. Y eso hace que las relaciones humanas hayan tenido un cambio realmente ostensible, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho cambio en esta interacción que hay de costar el vínculo muchas veces, el cara a cara, el vínculo personal. Yo lo veo, por ejemplo, en las escuelas y más después de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Con los y las adolescentes, la relación, lo que costó volver a relacionarse, volver a vincularse de forma así personal y llevó a tener que hacer muchas consultas con salud mental, por ejemplo, ¿no? Incluso también en la comunicación, otra de las cosas que esta era digital nos está marcando es
los mensajes telegráficos, ¿no? Donde digo telegráficos y los jóvenes obviamente no saben lo que es un telegrama. Pero, sí. Pero nosotros sabemos que el telegrama es un mensaje cortito. La menor cantidad de palabras. Y Exacto. Hoy por hoy los jóvenes se comunican de esa manera, hasta incluso sí. Con simbología. Exacto, con códigos diferentes, con símbolos diferentes y con mensajes escritos de maneras distintas también, que muchas veces nos pasa en las generaciones que nos cuesta poder entender, ¿no? Uh-huh. A qué refieren con determinados mensajes. A mí me pasó hasta de forma personal, ¿no? Con mi hija, que me mandaba, no sé, poniéndome NC, ¿no? El de no sé, pero esa sola palabrita por ahí. Entonces, empezar a entender también como adulta, ¿no? ¿Qué mensaje quiere ella enviar? Y ayornarse, adaptarse también a eso, porque es parte también de los cambios, yo lo digo con mi hija, pero lo decimos en general, ¿no? Con los y las adolescentes, en las escuelas, entender, yo hablo de las escuelas porque soy docente, uh-huh. Entender también a ellos el porqué esto de los tiempos, porque esto tiene que ver mucho con el tiempo, que ellos tienen que hacer todo ya, todo rápido. Entonces el mensaje corto, este código para decir determinadas palabras, también tiene que ver con eso, ¿no? Con el no poder esperar, pasa eso de la ansiedad constante, del tener todo el tiempo algo que los entretenga, algo que los mantenga activos. Ahora, ese estado de ansiedad los lleva muchas veces a la falta de compromisos, para con el otro, uh-huh. Y también los lleva a conductas en donde se pretende tener el control de todo, ¿no? Exacto. Qué sí. Difícil que es eso, sí, ¿no? Sí, muy difícil. Pretender tener el control de todo y todo el tiempo tener algo, ¿no? Con lo que estar entretenido, con lo que estar conectado, es difícil porque nosotras somos de otra generación también. Pero también es difícil en la escuela, por ejemplo, con los chicos, el poder ofrecerles otra cosa, algo distinto a lo que ellos ahora están acostumbrados, ¿no? Porque nosotros nos quedamos en la escuela, en una distancia, en lo que son las propuestas pedagógicas, por ejemplo, bastante más tradicionales, diferentes. Entonces, ¿cómo haces vos para poder atraer la atención, motivarlos, fomentarlos a que ellos realmente quieran estar donde están y no quieran estar en otros lados, ¿no? ¿Qué herramientas en la actualidad utilizan ustedes como docentes uh-huh. en las aulas como para achicar esa brecha comunicacional? Bien. Nos pasa que, digamos, nosotros no tenemos capacitación. Muchas veces porque, ya te digo, somos de otra generación y en nuestra formación docente hubo muy poco, a no ser que nos fuimos capacitando y actualizando como para poder tener una llegada distinta a ellos. Pero lo que hay que intentar, digamos, es el uso del celular para que sea un uso pedagógico, ¿no? Si no, el uso del celular en sí para ellos es como una distracción constante, el estar en otras cosas, que muchas veces también lleva a que se puedan generar agresiones, ¿no? Si ellos tienen el celular todo el tiempo, se empiezan a mandar mensajes que a veces no son tan respetuosos. Entonces, también poder hablar con ellos, relacionarnos con ellos, sin sancionar el tema del celular, sino incorporarlo en lo que son estas propuestas pedagógicas. Pero incorporarlo no solamente para una búsqueda de información, sino para que ellos puedan crear conocimiento, construir conocimiento, contenido, armar algo distinto desde las herramientas que ellos tienen. También a veces nos pasa en las escuelas que no hay wifi, entonces también contamos con los datos que ellos tengan que tener, que en muchas escuelas no lo tienen, pero bueno, a mí me parece que el celular, porque nos pasa a nosotros que hasta a veces no lo podemos ni dejar, entonces incorporarlo en la propuesta pedagógica es algo que está buenísimo, pero incorporarlo desde el lugar de decir, bueno, que a ellos realmente les sirva eso, que no sea solamente para decir, bueno, lo incorporo, no sé, que miren un video, que está bueno también porque es un recurso, pero que también a ellos los involucre. Esto que estamos mencionando, que si bien fuiste
como docente te fuiste a las aulas, pero también sucede a nivel familiar. En definitiva, son relaciones humanas que se desarrollan teniendo en el medio como elemento este mundo cibernético, ¿no? Entonces, allí la palabra cobra sentido y nosotros, como adultos, referentes de ellos, que es así como debemos serlo, debemos generar acuerdos. Exacto. Y a partir de los acuerdos empezar a marcar esos límites que determinan los acuerdos. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo llevan adelante ese manejo en los acuerdos? Bueno, en los acuerdos en todo sentido. En todos los ambientes. En todos los ámbitos, exacto. Pensarlo desde este lugar de, bueno, todo. La tecnología, digamos, está buena, no se las puede limitar a ellos, o sea, no se los pueden limitar en el sentido de no se lo puede sacar, no se lo puedes, porque le sacas como la relación social que ellos pueden llegar a tener, pero sí el tener el límite también y el tener supervisión y control como familias y como docentes en lo que pasa también en lo que son las redes sociales. Entonces, los acuerdos es lo que vos decís, la palabra, algo sumamente importante, el acompañar, el sentarse, poder hablar, hablar y conversar sobre lo que pasa también en las redes, lo que es el uso responsable, ¿no? de Internet, el uso responsable en cuanto también a este intercambio y este vínculo en las redes sociales, y que también qué riesgos y que pueda pasar dentro de esos vínculos y esas relaciones. Entonces, es el poner el límite como en todo, ¿no? Que siempre hay que poner un límite de buenos modos, digamos, hablándolo y acordándolo con el otro, de horarios, de las pantallas, porque también pasa que están hasta altas horas con el celular y duermen mal, van después a la escuela mal dormidos. Después, todo depende, digamos, del teléfono, todo depende de Internet. Hay escuelas ahora que están limitando, por ejemplo, el tener el teléfono, no se los dejan, o si lo llevan lo tienen que tener apagado y solamente se usa para algo, para alguna cuestión en el aula, algo pedagógico. Pero en las familias también, estos acuerdos tienen que ser, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo se puede usar? ¿Hasta qué hora? ¿A qué hora se apaga el teléfono? ¿Para qué se usa? También según la edad, ¿no?, que tengan, pero limitar en el sentido de decir, bueno, se usa para esto, y a veces hasta, según la edad que tengan, poder ver qué es lo que están haciendo en Internet, con quién se comunican y con quién interactúan. Gracias, Florencia. De nada, Elsie, gracias a vos. Los límites son necesarios, ¿eh? Como adultos, como niños, como adolescentes, los límites existen. En una sociedad existen límites también. Y bueno, ahí estamos nosotros para tratar de marcar territorio, de generar un espacio en donde nos podamos manejar con libertad, pero con ciertos límites que nos permitan tener una buena convivencia.